Buenos días, Tony. Buenos días, José Franco. Buenos días, Marisol. Buenos días, Leti. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, Rosy. Buenos días, Manuela. Buenos días, Verónica. Buenos días, Mónica. Nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la preciosísima sangre aquí en en Chula Vista, California, es decir, San Fernando, California, en Chula Vista, California, aquí cerca de San Diego. Y bueno, pues estamos, como decimos, a lo mejor un día más, a lo mejor un día menos, pero estamos aquí delante de la presencia de nuestro Señor, que está en toda la creación, que en cada día vemos su presencia a través de un nuevo día, a través de la vida, a través de que podamos ver, podamos escuchar, podamos caminar. Y aquellos que a lo mejor el día de hoy, pues a lo mejor se sienten enfermos o a lo mejor incapacitados de alguna manera, pues bueno, pues Dios aún sigue manifestándose. Queremos mandar ese mensaje de paz, pues a todos los que de una manera u otra se sienten solos, se sienten angustiados, se sienten ansiosos. Esta pandemia, sin lugar a dudas, ha movido muchas situaciones dentro de nosotros, especialmente a veces el encierro, a veces las limitaciones nos hacen ver la vida a lo mejor con otros ojos. Pero si caemos en la desesperación, si caemos en la angustia, si caemos en la preocupación, pues sin lugar a dudas que eso no nos va a llevar a nada bueno. Si a veces ponemos en nuestra mente y poder decir, bueno, a lo mejor lo que estoy pasando, pues no es tan agradable, pero ¿qué puedo encontrar de positivo? ¿Qué pudiera ser diferente? A veces es la actitud la que nos ayuda a ver las cosas de mejor manera. Cambiar nuestra actitud, a lo mejor de una situación negativa, de una cosa negativa, o de una actitud negativa, pues cambiar una actitud positiva. Poder ver qué es lo bueno, lo hermoso, lo agradable, qué es a lo mejor lo que nos puede ayudar a crecer en nuestra vida. Y bueno, pues estamos en este día, en este viernes 24 de julio, y la iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Charbel Maglouf, uno de los santos de la iglesia oriental o del Medio Oriente prácticamente. Entró en el monasterio de los maronitas del Líbano. La iglesia católica romana tiene ciertos ritos, y dentro de esos ritos está la iglesia podríamos decir, o el rito maronita, que pertenece a la Iglesia Católica de Roma, de la sede en Roma con el Papa, que están unidos. Entonces, este santo pertenece a ese rito de los maronitas. Fue un sacerdote. Ahí él, entrando con los maronitas en el monasterio, él decidió ponerse el nombre de Charbel. Y bueno, se conoce como un santo milagroso, un santo digno para imitar en nuestra vida.
Vamos a disponernos pues a iniciar esta oración de la mañana, esta vitamina de la mañana. Antes de que se me pase, quisiera decir feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo años en este día. A lo mejor alguien se llama Charbel, ¿verdad? O Charbela. O a lo mejor tiene otro nombre, pero hoy es el día de su cumpleaños. Y que bajo la intercesión de San Charbel, pues también ellos puedan seguir descubriendo la presencia de Dios en sus vidas. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que contemplemos tu amor en este día y danos tu salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Yo conozco un camino solitario, una senda de luz y de misterio, una fuente que brinda refrigerio, un horizonte azul extraordinario. Yo conozco un divino diccionario de palabras eternas y un imperio que suaviza su blando cautiverio con caricias de asilo hospitalario. Venid, venid, amigos, una aurora de gozo espiritual brota en la senda que conduce a la vida de la gracia. Hacia Cristo marchemos, ya es la hora. Brilla en su cruz un resplandor de ofrenda, de pureza, de amor, de aristocracia. Amén. Un hermoso himno para este día de San Charbel. Yo creo él que fue un monje que vivió en el monasterio, supo de esto, de conocer en la soledad, en la oración, conocer a este Dios que nos ama de manera profunda. Y dice el himno, dice: yo conozco un camino solitario, una senda de luz y de misterio, una fuente que brinda refrigerio, que brinda descanso, frescura, un horizonte azul extraordinario. Esta manera de presentar la vida, yo creo que en el sentido de la vida monástica, el camino solitario, que debe ser una senda de luz y de misterio, un lugar donde se encuentra la fuente de vida que es Jesús y que calma todas las, a lo mejor, las inquietudes, todas las cosas que a lo mejor pueden generar ansiedad. Y sobre todo un horizonte extraordinario, que al final es la meta que seguimos nosotros para alcanzar a Jesús. Dice: vengan, vengan, amigos, una aurora de gozo espiritual brota en la senda que conduce a la vida de la gracia. Yo creo que ir al encuentro del Señor, hacia invitar a otros, como dice a lo mejor, vengan, venid, venid, amigos, invitar a los demás a este gozo espiritual, que es una senda que conduce a la vida de la gracia. Sin lugar a dudas que a lo mejor yo creo que por de manera a lo mejor especial los monjes en los monasterios pues se entregan a la vida de oración y a lo mejor van descubriendo este camino de la gracia con mayor profundidad, porque pues están viviendo en la espiritualidad, en la oración, en la contemplación, en la adoración. A lo mejor ellos tienen mejores medios de vivir esta vida de gracia, sin lugar a dudas. Pero yo creo que la vida de gracia también nosotros estamos llamados a vivirla desde nuestro contexto, desde lo que hacemos, desde lo que vivimos. Poder imitar a estos santos, especialmente a estos santos que fueron monjes. Dice: hacia Cristo marchemos, ya es la hora. Brilla en su cruz un resplandor de ofrenda, de pureza, de amor, de aristocracia. Es interesante que pongan esta palabra aristocracia, que yo creo que es como la clase más alta
en este caso como la realeza, como la clase noble, ¿ah? Pero sin lugar a dudas, yo creo que mientras nosotros podamos entregarnos más a Dios, vamos como subiendo en estos niveles en la vida espiritual. A lo mejor no hay cuestión de que vamos a agarrar más poder, vamos a agarrar más prestigio, más honor, pero sí a lo mejor que vamos a alcanzar niveles de santidad mucho más grandes, como si vemos en la, en los diferentes niveles sociales, la aristocracia es la de hasta arriba, ¿ah? Así también nosotros, mientras más, yo creo que nuestra vida espiritual va a ir subiendo, va a ir alcanzando mejores niveles de entrega y de amor a Dios. Vamos a hacer el salmo del domingo, el salmo 118 que vamos a escuchar este domingo. Es un hermoso salmo. Dice el refrán: Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí vale más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un hermoso salmo que vamos a escuchar este domingo. Y dice: A mí me toca, Señor, cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Si, yo creo que sigamos esta convicción de que a mí lo que me toca es cumplir los preceptos de Dios, yo creo que en este caso estaríamos más dispuestos a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tuviéramos esta convicción de decir, bueno, a mí lo que me corresponde como obligación, como compromiso, como entrega a cumplir los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, en este caso usa la palabra preceptos, que es como lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios enseña. Si tomamos esta actitud de decir, bueno, a mí lo que me toca es eso, cumplir los preceptos de Dios, porque dice este Salmo, dice, porque valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo creo que es una cachetada hasta cierto punto para nosotros, para esta sociedad tan consumista. Si valoramos las enseñanzas de Dios más que las monedas de oro y plata, más que el dinero, más que los dólares, más que a lo mejor el tipo de moneda que se maneja, si valoramos las enseñanzas de Dios más que las riquezas, yo creo que estamos hablando de una entrega profunda, una entrega verdadera. Dice: Señor, que tu amor me consuele. Esto de pedirle al Señor que sea su amor el que nos dé fortaleza. Dice: conforme a las promesas que me has hecho. Que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. A veces en este consuelo es creer en las promesas de Dios. Este consuelo que a veces uno, yo creo que encuentra descanso cuando dice, bueno, lo pongo en las manos de Dios. Confío en Dios. Es cuando sentimos un poco de consuelo. Porque a veces yo creo que nos aferramos mucho. Queremos cambiar nosotros las cosas. Queremos nosotros que la realidad fuera otra, aunque nosotros no tenemos control. Pero si confiamos en las promesas que Dios nos ha hecho,
en lo que Él ha querido, en lo que su amor nos ha, por lo que nos ha creado, yo creo que eso nos va a dar consuelo, a como dice el Salmo. Dice, muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Wow. Muéstrame tu ternura y viviré. Esta ternura yo creo que todos buscamos. Yo creo que una de las necesidades grandes del ser humano es amar y ser amado. Y hasta que no lleguemos a ese nivel a satisfacer esta necesidad de amar y de sentirnos amados, yo creo que no vamos a crecer como seres humanos si no alcanzamos eso, ¿verdad? Y por eso esta ternura de Dios es tan necesaria en nuestras vidas, y sobre todo que poder ver en sus leyes nuestra alegría. Hasta pareciera como una manera de ver los preceptos, los mandamientos, la ley de Dios como algo que nosotros buscamos y queremos, y encontramos nuestra alegría, encontramos nuestra felicidad cuando seguimos los preceptos y mandatos de Dios. Dice el salmista, dice, amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Los preceptos, los mandamientos de Dios es algo muy valioso. Los preceptos y mandamientos de Dios van a ser guías para nuestra vida. Van a ser maneras de movernos en el mundo. Va a ser maneras de poder alcanzar nuestra salvación, sin lugar a dudas. Jesús después pone en contraparte los mandamientos, la ley que a lo mejor después se pierde lo esencial, porque yo creo que lo importante, no, Jesús no quiso a lo mejor ir en contra de la ley y de los preceptos de los judíos porque sí, ¿verdad? Sino porque se perdió lo esencial. Los mandamientos y los preceptos de Dios es algo mucho más que solamente obedecer. Es algo mucho más que normas humanas. Es algo mucho más que a lo mejor buscar solamente el estar pendientes sobre la ley, ¿verdad? Vivir esclavos de la ley. En los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios van a ser algo que nos va a liberar, algo que nos va a hacer crecer como seres humanos, algo que nos va a dar guía. Y como dice, algo que va a romper toda mentira. Los preceptos y mandamientos de Dios van a ser la verdad. Todo lo que no sea verdad, todo lo que sea mentira, va a ir contrario a los preceptos y mandamientos de Dios. Y por eso yo creo que en la sociedad, cuando vemos las leyes, cuando vemos algunas cosas que pueden ser cosas falsas, cosas no buenas en sí, pues son contrarias a los preceptos de Dios. Vamos a escuchar la segunda lectura del domingo. Es de la carta a los romanos de San Pablo, de la carta de San Pablo a los romanos, del capítulo 8, versículo de 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Dice la palabra de Dios: hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una lectura, sin lugar a dudas, que nos da esperanza, nos da consuelo, nos da confianza. Dice, todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Lo que vivimos, lo que pasamos, lo que enfrentamos, las dificultades, las alegrías, sin lugar a dudas, todo. En este caso, sí, utiliza la palabra todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Cuando tenemos esta convicción de amar a Dios y que Él va a cuidar de nosotros, vamos a ver que todo es gracia, como va a decir más tarde San Ignacio de Loyola. Todo es gracia. Cuando empezamos a entregar nuestro corazón, nuestro amor a Dios, vamos a ver cómo todo va a concurrir para el bien de nosotros. Aún las cosas malas, aún las cosas difíciles. Hay personas que a veces tienen un encuentro con Jesús y digo, no llevan una vida tan ordenada. Se entregan a Jesús y ahora se dan cuenta de muchas cosas y pareciera que su vida está volviendo de mal en peor, según es lo que nuestros ojos pueden ver o nuestro corazón puede sentir. Hay personas que se desaniman porque dicen, mira, cuando yo no estaba cerca de la iglesia, yo no tenía tantas situaciones. A lo mejor las situaciones estaban ahí, pero no te dabas cuenta. Y si a lo mejor, realmente a lo mejor está yendo peor que cuando no conocías a Dios, cuando no te entregabas a Dios, a lo mejor puede ser que el enemigo también está haciendo su trabajo. El enemigo que no duerme, como decía el Evangelio del domingo pasado. Pero no temas, porque todo eso va a contribuir para el bien tuyo. Va a ser una contribución para el bien, porque tú amas a Dios. Dios está permitiendo a veces cosas que pasen para el bien tuyo, para el bien mío. Y eso nos da esperanza, nos da confianza, que Dios va a utilizar lo malo que está sucediendo, a lo mejor lo difícil, lo incierto, lo frustrante, lo triste, lo deprimente, lo va a utilizar para nuestro propio bien. Y dice la palabra de Dios, para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados según su designio salvador. Aquellos que hemos sido llamados según el designio de Dios. Dios tiene un plan grande para nosotros. ¿Y cuál es el designio salvador de Dios? Es que todos nos salvemos. Ese es el designio. Ese es el plan de Dios donde Él busca la salvación de todos. Y San Pablo dice, en efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismo la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Esta palabra de predestinación. Nosotros como cristianos no creemos en la predestinación. Hay algunas iglesias protestantes, hermanos protestantes que hablan de la predestinación, especialmente los calvinistas que tomaron muy a pie esta lectura de la predestinación, donde Dios ya designó quiénes van a ser salvados y quiénes van a ser condenados. Dios, a lo mejor decimos, bueno, si Él es omnisciente, conoce todo, entonces Él ya sabe quiénes se van a condenar y quiénes se van a salvar. Pues en este caso yo creo que Dios quiere salvar a todos. Y a lo mejor nos da la libertad para poder elegir qué es lo que queremos nosotros de nuestra vida.
la justific la perdón, la predestinación, que tenemos es que tenemos que reproducir en nosotros mismos la imagen de su propio Hijo. Esa es la predestinación. Dios, si Dios nos ha predestinado para algo, es para que seamos imagen, reproduzcamos en nosotros mismos la imagen de su propio Hijo. Esa es la predestinación para nosotros. El designio salvador de Dios es que todos nos salvemos, que aceptemos y que podamos vivir con Él. Pero va a depender mucho de nosotros. Lógicamente, Dios va a seguir trabajando. Pero Dios no es alguien que dice, bueno, ya, esto ya sé los que se van a salvar y son los que no. Y como que si fuéramos muñecos que nos maneja Él. Porque yo creo que la teoría de la predestinación, que se desarrolló especialmente después de la Reforma Protestante, llevó a eso, a creer que a lo mejor nosotros ya, ¿para qué te esfuerzas tanto si Dios ya te predestinó para que te salvaras o te predestinó para que te condenaras? Yo no creo, y bueno, la iglesia ha contradecido esta teoría de la predestinación para decir que, pues no, no somos juguetes de Dios. Dios nos llama. Y a lo que nos quiere predestinar es a que reproduzcamos en nosotros mismos la imagen de su propio Hijo. Esa es nuestra predestinación. A fin, dice, de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros necesitamos ir convirtiendo nuestra vida cada vez más a imagen de Jesús. Ese es nuestro llamado. Y como nos ha predestinado a ser imagen, nos ha llamado, dice San Pablo. Y como nos ha llamado, nos ha justificado. Y como nos ha justificado, nos va a glorificar. Este es el proceso en el cual, si por nuestro bautismo hemos sido llamados, podríamos decir, ¿verdad? Hemos sido predestinados, por lo tanto nos llamó al bautismo y de ahí nos va a justificar y al final nos va a glorificar. Porque cuando nos convertimos a imagen de su Hijo, vamos a tener un cuerpo glorioso como su Hijo. Esa es la resurrección de los muertos. Poder vivir en esta glorificación de nuestras vidas a imagen de Jesús. Qué hermoso ver esta transformación de nuestras vidas a imagen y semejanza de Jesús. Que ojalá esta segunda lectura que vamos a escuchar en este fin de semana, este salmo tan hermoso, yo amo, Señor, tus mandamientos, pues sea algo que a lo mejor nos ayude a poder entregarnos más a Dios. Poder decir, lo que a mí me toca es cumplir los preceptos de Dios, porque eso vale mucho más, porque tu amor me consuela, porque tú has mostrado tu ternura, porque en tu ley he puesto mi alegría, y porque me siento llamado por ti, porque sé que todo lo que pasa en mi vida es para el bien mío, para el bien de los que aman a Dios, porque hay un designio, hay un plan de Dios en nuestra vida, hay un plan de Dios para ti, hay un plan de Dios, Dios no te creó para solamente para vivir como un animal. Te digo, a veces vivimos como animales, ¿verdad? Pero no te predestinó, no te llamó a la vida para vivir como un animal. Te llamó para reproducir en ti mismo la imagen de su Hijo, de su único Hijo. Somos privilegiados, mis hermanos y hermanas, porque fuimos llamados para reproducir la imagen de Jesús. Bueno, hermosa lectura de este domingo que vamos a escuchar. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a hacer las preces para pedirle al Señor por sus necesidades y por las necesidades del mundo. Vamos a responder, Señor, guía nuestros pasos. Que el ruido del mundo no nos impida escuchar tu palabra
y sepamos encontrar tiempo para meditarla. Señor, guía nuestros pasos. Ilumina a los predicadores y catequistas para que ayuden a otros a conocer mejor lo que nos enseñas. Señor, guía nuestros pasos. Suscita vocaciones misioneras para que la buena noticia del Evangelio pueda llegar a todos. Señor, guía nuestros pasos. Que los que se encuentran encerrados por el dolor o la tristeza puedan oír tu voz y descubran el amor que tú les tienes. Señor, guía nuestros pasos. Pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, guía nuestros pasos. Pues confiando en este Dios que nos ama, que nos llamó, que nos justifica y que nos quiere glorificar, digamos juntos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a conseguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero leer, compartir con ustedes esta meditación. Dice que son reglas para los jóvenes de hoy. Este libro no creo que sea de este año, ¿va? Yo creo que han sido de unos años atrás, pero yo creo que siguen siendo reglas para todavía para nuestra juventud de hoy, del 2020, aún en medio de esta pandemia. Yo creo que hay cosas que nuestros jóvenes necesitan aprender o que nosotros necesitamos aprender. Yo creo que a veces algunos nos hemos quedado en una cierta etapa de la vida y no hemos crecido. Seguimos siendo los eternos adolescentes o seguimos siendo los eternos niños, porque hay personas que, bueno, yo digo, a lo mejor en algunas ocasiones a mí me toca también comportarme así, ¿verdad? Hacemos nuestros berrinches, hacemos nuestras tonterías como si fuéramos chamacos, como si fuéramos adolescentes, como si fuéramos niños. Así que a lo mejor estas reglas no van a ser solamente para los jóvenes, a lo mejor va a ser hasta para nosotros ya adultos o ya más grandes de la tercera edad de algunos, ¿verdad? Vamos a escuchar esto, esta meditación, y a lo mejor compartimos algunas cosas. Hace algunos días recibí un mensaje electrónico de un amigo, en el cual resume una charla que uno de los hombres más exitosos del mundo dio ante un grupo de jóvenes en una escuela preparatoria, una high school. Gran parte de las observaciones se referían a las consecuencias de la formación de una generación de niños y jóvenes sin un concepto claro de la realidad, lo cual los está preparando para fracasar en el mundo real si no se toman las precauciones de comportamiento adecuadas. Si bien es cierto, son reglas duras, vale la pena compartirlas con nuestros jóvenes porque son sacadas de la vida real y de la experiencia. Las conclusiones de la charla de este hombre se podrían resumir en las siguientes 11 reglas. La primera: la vida no es justa, acostúmbrate a ello. 2. Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. 3. No ganarás $50,000 mensuales justo después de haber salido de la escuela, y no serás un vicepresidente
hasta que con tu esfuerzo lo hayas ganado ambos, lo hayas ganado ambos logros. 4. Si piensas que tu profesor es duro, espera que tengas un jefe. Ese sí no tendrá vocación de enseñar ni la paciencia requerida. 5. Dedicarse a voltear hamburguesas no te quita tu dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente para describirlo. Le llamaban oportunidad. 6. Si metes la pata, no es culpa de tus padres. Así que no lloriquees por tus errores, aprende de ellos. 7. Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como son ahora. Ellos empezaban a hacerlo por pagar tus cuentas, limpiar tu ropa y escucharte hablar acerca de la nueva onda en la que estabas. Así que antes de emprender tu lucha por las selvas vírgenes contaminadas por la generación de tus padres, inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida, empezando por tu habitación. 8. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años lectivos y te dan las oportunidades que necesites para encontrar la respuesta correcta en tus exámenes y para que tus tareas sean cada vez más fáciles. Eso no tiene ninguna semejanza con la vida real. 9. La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones de verano largas. Perdón, no tendrás vacaciones de verano largas en lugares lejanos y muy pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Todo esto tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. 10. La televisión, yo diría a lo mejor el celular, no es la vida diaria. En la vida cotidiana la gente de verdad tiene que salir con un café para irse a trabajar. 11. Sea amable con los nerds, los más aplicados de tu clase. Existen muchas posibilidades de que termines trabajando para uno de ellos. Es interesante a lo mejor escuchar esto, y yo creo que a lo mejor si lo hubiera escuchado cuando yo era estudiante de preparatoria, a lo mejor otra cosa hubiera sido, me hubiera ayudado a entender algunas cosas. Según, bueno, el mensaje A dice que fue un hombre exitoso que dirigió un mensaje para jóvenes de preparatoria y les dio estas 11 reglas. Dice la primera, la vida no es justa, acostúmbrate a ella, acostúmbrate a ello, ¿va? La vida no es justa. A veces yo creo que queremos darle a los jóvenes, darle a los hijos lo que no vivimos nosotros, lo que no vivieron otras generaciones. Y a veces los privamos de que sufran, de que vivan la realidad de que la vida no es justa. Así que yo creo que en vez de ayudarles, le estamos haciendo un mal porque ellos tienen que entender que la vida no es justa y así que se tienen que acostumbrar, que la vida no va a ser como ellos quieren. Que no solamente van a hacer un berrinche y ahí le van a cumplir lo que ellos quieren. La vida no es así. La vida a veces, pues muchas de las veces es injusta. A veces no, le da a quien no merece, le quita a quien lo merece, no le va bien al que se porta bien, le va bien al que se porta mal, digo, entre comillas, ¿eh? Porque no podemos decir que no tengan que pagar, tarde o temprano se tiene que pagar lo que se hace, pero la vida no es justa, así que tenemos que acostumbrarnos, los jóvenes tienen que acostumbrarse a que así es. No, pero es que mamá, tú tienes que hacerlo. Bueno, no lo voy a hacer. Oh, pero eso es injusto. Bueno, pues la vida es injusta, acostúmbrate a ello. Como a lo mejor dejarles experimentar desde jóvenes, que ellos sepan que la vida es así. Vamos a luchar por justicia, lógicamente. Vamos a luchar porque se hagan las cosas bien, pero no siempre va a ser así, pues. No vamos a tener todo lo que querramos. No todo va a estar bajo nuestro control. La segunda dice, al mundo no le importa tu autoestima. Dice, el mundo
Al mundo le esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. Al mundo no le va a importar tu autoestima. Al quien tiene que importarle es a ti. También de que no ganarás, que no gan no, los jóvenes deben entender que no van a ganar 50 mil dólares luego saliendo de la escuela, o que van a ser vicepresidentes, ¿no? Tienen que esforzarse para lograr, para hacer logros en la vida, para alcanzar a lo mejor lo que ellos quieren. Pero va a ser con esfuerzo, con esfuerzo. Y la cuarta dice, si piensas que tu profesor es duro, bueno, pues espera a que tengas un jefe. Ese sí no tendrá vocación de enseñar ni la paciencia requerida. Y realmente sí. El número 5 dice, dedicarse a voltear hamburguesas no te quita la dignidad. A eso nuestros abuelos le llamaban oportunidad. Si te toca andar volteando hamburguesas, trabajando en algún lugar, pues es una oportunidad. No te hace menos digno, es un trabajo. Dice, si metes la pata, no es culpa de tus padres. Así que no andes lloriqueando por tus errores, aprende de ellos. Y a veces yo creo que muchos de nuestros jóvenes y a veces nosotros culpamos a nuestros padres de tantas cosas. Y puede ser que tengan cierta culpabilidad, cierta responsabilidad. Pero ¿para qué lloriquear? Mejor asume tus responsabilidades y aprende de tus errores. Dice, antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como son ahora. Ellos empezaron hasta cierto punto ahora a quejarse porque tuvieron que pagar tus cuentas, lavar tu ropa, escucharte, hablar de otras ondas. Así que antes de que dice que empieces a contaminar o hablar mal de la generación de tus padres, inicia un camino, inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida, empezando por tu cuarto, por tu habitación. Empieza que ellos aprendan que tienen que, en vez de estarse quejando de que por qué los papás no hacen esto, no hacen aquello, pues bueno, que empiecen a organizar su vida limpiando su cuarto. El 8 dice, en la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, ¿ah? Y a veces yo creo que en las escuelas ya no hay tanto esfuerzo como había en nuestras generaciones. A veces ahora ya los jóvenes van pasando de año aunque no aprendan. Pero pues en la vida yo creo que la vida te enseña de que realmente sí. En la vida siguen habiendo, en la vida real siguen habiendo ganadores y perdedores. Así que hay que seguir luchando, hay que seguir poniendo lo mejor de nosotros para ser cada vez mejores. Dice, la vida no se divide en semestres como la escuela. Ya no habrá vacaciones de verano largas, ni el ir a lugares lejanos. A veces los jefes no te van a dar tus vacaciones cuando tú quieras, el tiempo que tú quieras, a veces es cuando se puede. Así que es enfrentar la vida así. Y la 10 dice, la televisión no es la vida cotidiana. Yo digo, la computadora no es la vida cotidiana. En la vida cotidiana la gente de verdad tiene que ir salir con un café para irse a trabajar. Así que a trabajar es la vida. Digo, la vida no es solamente pasarse todo el día en la televisión, en los videojuegos o pasarse todo el tiempo en el celular. La vida tiene muchas más cosas que hacer. Y dice la última, dice, sé amable con los nerds, con aquellos que son los más inteligentes de la clase, porque existen muchas posibilidades de que termines trabajando para uno de ellos, porque ellos se están esforzando por salir adelante. Que ojalá nuestros jóvenes, ojalá y nosotros también podamos seguir creciendo y dejando tantas cosas de nuestra niñez, o seguir comportándonos como chamacos, como niños, como caprichosos, como berrinchientos, como, no sé, como que tercos, como a veces pueden ser nuestros adolescentes, que podamos crecer sanos, podamos crecer en una vida más cotidiana, con un gran amor hacia Dios. Dios que nos ama, que nos quiere, que quiere lo mejor para nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Bueno, quisiera avisarles, mañana tenemos vitaminas, sábado. La próxima semana es posible que no tenga. Voy a tomar una semana de descanso, de aquí de la parroquia del trabajo. Entonces, el lugar donde voy, no sé si vaya a tener internet, así que mejor, también para disfrutar el momento, para tener este tiempo de como de retiro, de encuentro con el Señor, también sin independientemente de pero vamos a estar orando. Mañana nos vemos, primeramente Dios. Sean felices y hagan que los demás sean felices. Que Dios les bendiga.